Si estás buscando piso en Oyón, tienes que ver este, cerca del centro y junto al parque. 3 habitaciones, 2 baños, para entrar a vivir ya y más grande de lo habitual. Dame un minuto. Por cierto, antes de ver el piso, quiero pedirte que si te gusta, no lo descartes por precio. Dinos la cantidad que pagarías y nosotros te la peleamos. Y ahora sí, vamos a ver. Como te decía, cerca del centro, junto al parque, el piso quiero que veas en este portal. Me llamo Roberto Matute y soy de aquí de toda la vida. Nací en San Asensio, jugué en el Logroñés en primera y vivo en Logroño. Si quieres saber qué se está cargando la venta de tu piso, entonces tenemos una conversación pendiente. Te llena el formulario y le echamos un ojo sin compromiso. ¿Hablamos? Paseo Río Grande número 13. El edificio, 3 alturas, 2 viviendas por planta. Este, el portal, ascensor a piso llano. Tenemos trastero, la planta menos uno, al que baja el ascensor. El piso, quiero que veas, un primero. Vamos a verlo. El piso, 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. 2 orientaciones. Este, sol de mañana, el salón y el dormitorio principal. O este, sol de tarde, cocina y 2 dormitorios. Ahora vamos a recorrerlo. Este por la entrada con salón. Mirador, un poquito más tarde lo veremos en detalle. Frente a él, la cocina. Fíjate sus dimensiones para hacer vida toda la familia con un balcón al parque. Y ya, por aquí, el primero de los baños, completo con plato de ducha de pared a pared. El primero de los dormitorios. Este, el segundo de los dormitorios. Y por último, el tercero de los dormitorios, el principal, en suite, con el baño completo y con bañera. Esta, la zona de descanso y un armario a medida. En cuanto a materiales, las puertas de madera, el suelo de parqué, las ventanas de aluminio con cristal de climalí y oscilobatientes. La casa cuenta con calefacción individual además. ¿Por qué me parece interesante este piso? Primero, por sitio, porque dentro de Oyón estás cerca del centro y junto al parque. Segundo, el propio piso. 3 habitaciones, 2 baños, pero más metros de lo habitual y sobre todo donde realmente haces la vida, cocina y salón. Tercero, la sensación de luz y amplitud que hay aquí dentro, lo tienes que ver. Por contra, vale, no tienes garaje, pero no hay dificultad de aparcar en la zona. Si este piso te encaja, quiero que veas alguna estancia un poquito más en detalle. Este, el salón cuadradito, 25 metros cuadrados aproximadamente, con 4 metros y medio de distancia de sofá a la tele, por si ese dato es importante para ti, y con varios ambientes. Aquí tenían una mesa de comedor, cerquita de la cocina, la zona de descanso y la parte del mirador. Esta, la cocina, 12 metros cuadrados aproximadamente, con 4 metros de largo y, como no, es rectangular. En la parte más estrecha, 2,25, en la parte más ancha, 3,25. Todo este lineal para el amueblamiento y el equipamiento, por cierto, la caldera aquí y esta parte para la mesa, las sillas, para hacer vida en definitiva las personas que vivan aquí. Además, este balcón con vistas al parque. Las habitaciones 13, 13 y esta la más grande, 14 metros cuadrados. Las 2 auxiliares no tienen armario empotrado, la principal, armario a medida. Resumen, un piso más grande de lo habitual, en un buen sitio de Oyón y para entrar a vivir ya. Si buscas algo así, este lo tienes que ver. Ven a conocerlo.